atrevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy les voy a estar mostrando todas las cosas que encontré en esta ocasión en el tianguis. Y bueno, pues sin más ni más, vamos a empezar porque encontré varias cositas y estoy súper contenta con todo lo que encontré. Y bueno, voy a empezar con esta. Vean esta pobre como la dejaron. La encontré y tiene su cabello completamente trasquilado. Yo ahí ya la tengo, entonces bueno, dije no, igual me la llevo porque es una made to move. Pero el único problema, bueno, aparte de eso, que o le hago un reroot o le cambio la cabeza. Entonces dije, eso es lo de menos, la cabeza no me importa porque eso pues fácilmente se lo, les digo, o le pongo más pelo o le cambio la cabeza y ya. Y tengo otro personaje. El problema son sus manos. Como ven, no trae manos. Entonces, pero les digo, como es una made to move, no la quise dejar porque me la dieron en un solo dólar y creo que por un dólar una made to move está muy bien. Entonces, era manera de reemplazarle las manos. Ya sé que se las corte a otra muñeca o que luego encuentre otra muñeca y la compre para las manos. No sé cómo lo voy a hacer. Pero por las manos no la quise dejar. Entonces, por un dólar, pues me pareció bien. Y aparte, made to move, así curvy, creo que nada más tengo una, que de hecho es esta misma que tengo yo, este mismo personaje. Entonces, bueno, pues me la traje. Por una vez, encontré esta. Vean esta, qué bonita. Esta, tengo que limpiarla de aquí porque como ven, trae como cinta aquí. Pero vean, es una de estas de Bobo que trae todavía sus aretes. Está muy bonita su cara. Trae su vestido original. Creo que debería de traer como un saquito, pero bueno, no lo trae. Sus uñas, vean, tiene sus uñas pintadas. Sus pies también tienen sus uñitas pintadas. Trae todavía su pantaletita, su calzoncito. Esta dice aquí, Barbie. Esta estoy casi segura que viene siendo una réplica de la original. Pero pues está bien, aparte me la dieron en $2, entonces por $2 creo yo que está súper bien, aunque sea una réplica, está súper bonita. Esto, o le puedo poner otro gorrito, o le quito esto y le dejo el puro cabellito. Entonces eso se me hizo bien, o sea, no dije yo, no, por un dólar, o por $2, perdón, está muy bien. Entonces pues les digo, me la traje, está muy bonita, entonces pues sí, es esta. Entonces sí, eso me la dieron en $2, y luego encontré esta, ¡miren! Encontré a Sailor Moon, a uno de los personajes de Sailor Moon. Lo único que ella no traía ropa, este vestido yo se lo puse nada más para mostrárselas. Pero sí es esta, ya le lavé su cabello porque su cabello lo traía bastante sucio, muy muy sucio. No trae sus aretes, no trae su ropa original, lo único que era la muñeca y eso. Y tenía sus pies, esa parte, y no lo tomé foto de antes, hubiera hecho eso. Traía unas manchas oscuras aquí en esta parte, súper oscuras, súper feas. Pero le hice el tratamiento de ponerle la crema esta de comproxido y la dejé al sol. Y sí se le quitó, entonces estoy súper contenta de haberla podido salvar de eso. Entonces bueno, pues ya quedó bien. Pero sí es esta, está bien bonita. Y no tenía ninguna de esas de Sailor Moon. Entonces bueno, pues qué padre que ya por fin tengo una. Les digo, lo único que pues, no trae su ropa, pero pues está muy bien. Y ella se me la dieron en $3. A pesar de que tenía el cabello horrible y no traía ropa, me la dieron en $3. Pero para ser Sailor Moon creo que está súper bien. Entonces, bueno, pues es esa. Y encontré este. Y este me lo dieron en $1. Y él no traía esta ropa. Esta ropa, si recordarán, esta ropita es de Stacy. De Stacy de Orchard. Apple Orchard, algo así. Pero no venía con ropa, entonces bueno, dije, bueno, vamos a pedirle esta ropita prestada a Stacy y se la pongo a él. Entonces sí, esta es la ropita de Stacy originalmente, pero sí, es este chal y él trae sus ojos así como azul oscuro. Este chal yo no lo tenía. Hay diferentes chals y son todos como iguales, pero los ojos los tienen diferentes. Entonces bueno, pues qué padre que ya tengo otro diferente. Entonces pues sí, es este. Es bien padre, o sea, tengo este chal. Voy a sentarlo ahí. Y encontré este, vean eso, este viene siendo un troll y vean, tiene un diente. Y es como navideño porque trae una bufanda. Está muy padre. Y vean qué chistoso, está pintada la bufanda de enfrente pero de atrás no. Está chistoso. Pero sí, ese es ese. Y encontré este que viene siendo una esfera, que esta la pienso hacer llavero, pero en realidad es una esfera. Y esta viene siendo de Nightmare Before Christmas. O no sé, a lo mejor le dejo esa pera a mi árbol. Podría ser, no estoy segura. Es que creo que me gusta como para ponerla en un llavero, pero no sé. Pero sí, vean, es una esfera de Sally, de Nightmare Before Christmas.
Pues está padre. Entonces, bueno, pues me traje esa. Y lo último que encontré fue esta. Y esta, de hecho, la encontré en una tienda de segunda. Esta no fue en el tianguis, pero pues se las muestro porque fue lo único que encontré ese día. Entonces, bueno, pues se las voy a mostrar aquí junto. Y es esta, vean esta. Y esa me la dieron en $2, si no me equivoco. Y está bien bonita. Esta muñeca yo la quería porque, vean, tiene tinsel hair. Me encanta su cabello de colores con tinsel. Ya saben que me encanta todo lo brilloso. Entonces, esa era una muñeca que quería, pero no, que la había visto en Walmart, de hecho, pero no la había comprado. Y pues, ya así de que luego la compro, nunca la compré. Y pues qué padre, porque la acabo de encontrar en la tienda de segunda. Y aparte trae esta blusita. Esta blusita, originalmente la muñeca me parece que viene con, creo que 3 blusas. Una trae puesta y luego trae creo que 2 extras. Y yo ya tenía 2 de las blusas que las había encontrado en otras ocasiones sueltas. O una creo que la encontré con una muñeca y una la encontré suelta. Y esta era la que me faltaba. Y qué padre que la acabo de encontrar. Y pues más padre aún que la encontré con la muñeca. Sí le falta uno de sus zapatos. Pero pues bueno, no importa. Les digo, yo más que nada quería la muñeca y quería la blusa. Y venía con este pantalón, que tampoco es su pantalón original. Pero pues está padre. Es un pantalón muy bonito. Es como de... me recuerda como de enfermera o de doctora. Entonces pues está padre. El pantalón también. Pero sí, estoy súper contenta de haberla encontrado. Esa está muy bonita, esta muñeca. Les digo, esa es una de las que quería y que no había comprado. Y más que nada la blusa, les digo, aún si hubiera encontrado la blusa sola, me hubiera dado gusto le haber comprado porque yo quería esa blusa. Tenía ganas de tener esa blusa. Me encanta esa blusa para los Barbies. Y la muñeca también, igual, si no la hubiera encontrado con ropa, también la hubiera comprado porque también la muñeca la quería. Entonces, bueno, pues qué padre que ya tengo las 2 piezas. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Y bueno, yo en esta ocasión mi favorito definitivamente es ella. Estoy súper contenta de haberla encontrado y su blusa me encanta. Aunque también me encanta Sailor Moon. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.